admiración para todo lo que hace. No es fácil estar aquí todos los sábados y poner eso. Así que, con él damos un aplauso a Armado Rivera. Gracias a Dios por su vida. Y honrarlo, gracias por su trabajo. Y a los muchachos que estaban los de azul, la verdad, nos dieron un juegazo con 8 el primer tiempo. Y bárbaros, juegan muy bien. Estuvo muy bueno el juego. El segundo tiempo se puso más anivelado y nos divertimos. Así que gracias por estar aquí. También a los chavos de Roque Manantial, que le echaron ganas para estar aquí. Quiero compartir con ustedes una escritura en Colosenses 3:23. Dice la palabra del Señor: todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Todo lo que hagas, di conmigo todo. Así como que estás despierto, di todo. Todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Quiero que inclines tu rostro, vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra es bendición. Señor, sabemos que tú eres el motivo y la razón por la que estamos vivos. Sabemos que es tu misericordia y tu gracia la que nos permite estar aquí. Habla a nuestros corazones, queremos recibir de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ese versículo se volvió mi versículo lema, mi versículo favorito cuando estaba estudiando yo fuera. No sé si alguna vez tú te has ido de tu casa, pero cuando estás acostumbrado a estar con tus papás, con tu familia en la iglesia, y luego te toca vivir solo por un rato, te empieza a pegar la soledad. ¿Alguien le ha pegado la soledad alguna vez? Y extrañas los frijolitos de la abuelita, extrañas hasta el pozole que no te gustaba, lo extrañas, extrañas tu cama, extrañas todo. Y es durante esos momentos que estaba yo solo que el Señor me mostró que yo no vivía nada más para mí, que yo estaba viviendo para algo mayor. Y esta mañana yo quiero que sepas esto, esta tarde, Dios tiene un propósito para tu vida. No nomás es jugar fútbol y divertirnos, en todo lo que tú haces Dios tiene un propósito para tu vida. Y tú logras entender que hay más de lo que tú ahorita estás viendo, no te vas a rendir. Si tú logras entender que ahorita tú estás sembrando para algo que vas a cosechar, tú puedes entender que no importa lo que esté pasando ahorita, no te vas a quedar a la mitad. Así que quiero que digas conmigo una vez más, quiero que digas todo. Y lo fuerte, di todo. Todo quiere decir todo. Cuando me levanto, cuando me duermo, cuando voy al trabajo, cuando voy a la escuela, todo lo hago para el Señor. Dice, no para los hombres, sino como para el Señor. Las personas o las personas que tú puedas trabajar, y no sé si te toca un jefe bueno, si te toca un jefe que no es muy bueno, o una maestra, un profesor que no es muy bueno, a veces no nos echan mucho aliento. O a lo mejor si creciste como el típico mexicano que crecemos, ¿verdad? Llegas a la casa y le dices a tu papá, metiste un gol, ¿verdad? Si metiste un gol, papá, metí un gol, ¿y cuánto fallaste? ¿Verdad? O llegas y, papá, me saqué un 90, a la otra le sacas un 95. Y a veces no sabemos cómo celebrar y decir, qué bárbaro, qué buen trabajo. Entonces, el Señor nos enseña algo en su palabra aquí. El hombre te puede decir bravo, no te puede decir bravo. No importa si te dice bravo o te dice qué bárbaro, qué bueno que lo hiciste, cuando entiendes que lo haces para Dios. Las cosas más mínimas que tú hagas, escucha, determinan la recompensa que tú vas a tener. El tipo de recompensa que tú quieras tener en la vida. ¿Cuántos aquí son menores de 20 años? ¿Cuántos hombres tienen menos de 20 años? Yo sé que el hermano Alex allá atrás, menores de 20 años. Ok. Cuando yo empecé a jugar en esta liga, yo tenía 15 años, ¿no? Ya tengo ahorita como 50, ¿eh? Me veo como de 60, pero tenía 15 años, hace 20 años empecé a jugar yo en esta liga. Y me acuerdo yo venir a jugar en esta liga y el hermano estaba ahí haciendo su trabajo que siempre ha hecho. Y tú dices, hombre, de aquí a que llegué. Y ahora que tengo 14 años de casado, una niña de 11 años y un niño de 6 años, te puedo decir que es en un abrir y cerrar de ojos. Si aprovechas el tiempo que ahorita tienes, depende de la edad, escúchame, depende de lo que tú estés sembrando ahorita, qué tan pronto vas a recompensar. Lo que muchos recompensan a los 50, a los 40, tú lo puedes empezar a recompensar a los 25, a los 30, si es que pones a Dios en primer lugar. Pero tienes que estar dispuesto a hacer todo para Dios. Así que yo quiero terminar con este pensamiento simplemente así. Si ahorita a lo mejor estás pasando en un lugar difícil, o a lo mejor no ves recompensa, no ves logro, lo que tú estás ahí, no te quedes a la mitad. Échale todas las ganas, échale todos los kilos, porque todo lo que haces lo haces para Dios. Y Dios, déjame decirte, Él no paga mal, pero tienes que hacerlo para Él. Yo tengo que creer primero en Él. Él cree en ti. Él cree en ti. Y esta mañana yo te invito a que tú abras tu corazón y creas en Él y le digas, Señor, yo quiero vivir para ti. Tu vida va a cambiar y entonces vas a empezar a recompensar cosas que tú nunca te imaginabas. Quiero que me voltees a ver por un minuto. Hay cosas mejores para ti. Hay cosas mejores para ti. Los planes de Dios son mucho más altos que lo que tú tienes. ¿Sí? Vamos a cerrar con una oración. Cierra tus ojos. Dios, gracias. Porque tus planes son mejores que nuestros planes. Te pido que nuestro corazón estemos receptivos a tu amor.
que vivamos con propósito para ti, Señor. Si hay una persona aquí que está ahorita pasando por algún problema difícil en su casa, te pido que tú le des fuerza. Si hay alguien que se quiere dar por vencido, te pido que tú levantes su cabeza. Que tú eres un Dios de segundas, terceras oportunidades. Te pido que Él pueda recibir tu amor y que tú seas con nosotros el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por lo que has hecho. Gracias. Dios juega.